Y el artista que veremos a continuación representa a la excelencia en todos los aspectos. En el aspecto personal, este hijo de maestros fue también maestro de escuelas marginales. En el aspecto social, creó una fundación con la que espera educar a miles de niños en su tierra natal. Y en el aspecto musical, este artista que compone desde los 12 años nos ha dado joyas que se convirtieron en discos de diamante, oro o platino. Conozcamos un poco más sobre esta estrella que encarna como nadie el concepto de excelencia. Toma un viaje, usa tus sentidos y con imaginación. Con tu colección de experiencias, escucha. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Aquel que, inspirado por su humanidad, confecciona canciones con historias de todos. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? Su música conjuga letras que se convierten en versos universales. El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte. El creciente fervor del público lo hace uno de los más grandes de estos tiempos. Y sus ideas y sentimientos tocan el corazón de una Latinoamérica que canta con él. ¿Sabías el popurrí del Kama Sutra? Y burlábamos la ley de gravedad. Más allá, devuelve sueños a su pueblo con el compromiso por mantener viva la esperanza. El famoso cantautor guatemalteco inauguró oficialmente la Fundación ADE. No quiero ser guitarrista, ser como él. Estamos aquí justamente por eso, para poner la primer piedra de esta escuela, para tratar la manera de que a través de la educación de las nuevas generaciones podamos cambiarle la cara a un país. Un ícono de la música, un auténtico cantautor, una incomparable carrera. Hoy, Premio Lo Nuestro reconoce la excelencia de uno de los artistas más relevantes en el mundo hispano. Siempre a las mitades, tamita española, tamita africana. Saben bien las olas que en cada ventana siempre hay un testigo. Habana, juran los que saben que no saben nada pa' entenderlo tú. Habana, tan cerca y tan lejos como esos espejos que reflejan nada. Unos al bloqueo, otros a un trineo que jamás vio nieve. Habana, no ha podido Dios ni los 600 santos entenderlo tú. Mientras la Florida, que es como esa tía que se fue a otro lado, se siente extrañarte en la jayalía de las coincidencias. Y yo que no toco vela en este entierro, muero por la pena de no hacerle al mago y construir un puente de 90 millas para que los primos corran a abrazarse como se merece y la ideología no se meta más en lo que no le importa. Y la historia es larga y la vida es corta. Thank you.
tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte a ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Oh, oh, oh. Fuiste tú, ¿qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina o no hacerte rosa. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí. ¿Quién fue? Fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo destocada muerte. Nada más que decir, solo queda insistir. Del barrio sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo. Ricardo Arjona. Para mí es un verdadero honor entregar este premio al amigo, al gran talento como lo es este hombre que nos transmite tanto con su letra, con su poesía, con su estilo. Qué honor, hermano, entregarte este premio a la excelencia. Muy merecido.
Mi respeto. ¿Hablo en este? ¿Este está bien? ¿Este micrófono o acá? Uy, Dios. Me están tratando muy bien, ¿eh? Me quedo un poquito... Nada, no cambiaría ni uno solo de los múltiples errores que he cometido en mi vida para llegar a donde estoy. Estas carreras muchas veces están hechas de errores. Lo bueno es saber cuándo se está cometiendo y no volverlo a hacer. Lo cierto es que hay gente que quiero mencionar. Adria, Ricardo, Nico, Tucita, mi pista de aterrizaje. Guatemala, esto es para ti, los quiero. Metamorfosis por aguantarme, Ananay por estar ahí. Y nada, ustedes por portarse tan bien conmigo y a la gente que ha seguido mi trabajo a lo largo de este tiempo, un abrazo y tratamos de seguir haciendo lo mismo. Se les quiere, gracias. Muchas gracias. En breve.